Rock Center Level Up. Te damos el poder para manejarte solo. Pon atención, Rockstar. Si te registras en la sucursal virtual, vas a poder llevar la cuenta de tus saldos, activar o desactivar planes sin contrato, hacer recargas, consultar tarifas, portarte y un montón de cosas más. Lo primero que tienes que hacer es entrar a virginmobile.cl para registrarte como usuario. Ahora veremos cómo se hace desde un PC, pero recuerda que también puedes hacerlo desde tu celu. Verás que al entrar en la pantalla de inicio, a la izquierda, hay un botón gris que dice Regístrate. Ahí entras y llegarás a un formulario que debes llenar con tus datos personales. Al terminar, presionas Registrarse y en ese momento se enviará un correo a tu mail con un link para validar el registro de tu cuenta de Virgin. Entonces, te vas a tu mail, abres el correo que te envió Virgin y entras al link que viene dentro. Después de hacer eso, solo tienes que volver a virginmobile.cl y para ingresar pones tu mail, tu clave y listo, ya estarás registrado en Virgin Mobile. Después de eso, vas a ver que cuando entres al sitio con tu cuenta por primera vez, te va a aparecer la opción de vincular tu número de teléfono a tu cuenta. Para hacerlo, solo tienes que ingresar tu número, anteponiendo un 9. Y si quieres, te aparecerá la opción también de ingresar un nombre o apodo para ese número, para que te sea más fácil identificarlo después. Ahí tú ves si lo haces o no. Luego pinchas en siguiente y a tu teléfono le va a llegar un mensaje de texto con un código para confirmar que eres el titular. Ingresa el código, pones confirmar y listo, tu número va a quedar vinculado a tu cuenta Virgin Mobile. Ahí te vas al dashboard y podrás ver todos los productos que tienes activos, junto también con el saldo que tengas. A partir de este momento entonces, ya puedes empezar a manejar tu cuenta como quieras y donde sea. Y lo mejor de todo es que si algún día no te acuerdas de tu clave, recuperarla es súper fácil. Lo único que tienes que hacer es entrar a virginmobile.cl y pinchar en la parte que te pregunta si olvidaste tu contraseña. Ahí te pedirá ingresar tu mail, le pones enviar y te mandaremos un correo con un link dentro. Luego abres tu mail y cuando entres a ese link te encontrarás con un recuadro que te pedirá ingresar una nueva contraseña. Escribes la contraseña que quieras. Luego pinchas cambiar y estamos, ya tienes la clave nueva. Ahora solo tienes que volver a la página principal de Virgin Mobile para ingresar tu mail y tu nueva contraseña y verás que así de fácil recuperaste tu cuenta Virgin. Finalmente, para cerrar sesión, solo tienes que pinchar el botón Cerrar sesión, que está debajo de Virgin Mobile, en la izquierda de la pantalla. No olvides que todo esto lo puedes hacer desde la web móvil o desde la app. Ya lo sabes, Rockstar. En la sucursal virtual puedes hacer de todo y súper fácil. Así que si no tienes una cuenta, créala al toque. Rock Center Level Up. Te damos el poder para manejarte solo.